Hay mucha preocupación entre los cotizantes de las AFP cuyos dineros se encuentran en el Fondo E, que ha tenido caídas históricas. Cristian Pino, histórica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Apolo? Muy buenos días. Y hay dos grupos de personas que están en el Fondo E y esto hay que identificarlo. Por una parte están las personas que ya están próximas a jubilar, porque tanto el Fondo E como el Fondo D son fondos de refugio y en el caso de los últimos también a cierta edad la obligatoriedad de estar ahí. Por otra parte, un grupo de jóvenes importante que hoy día está en el Fondo E. A ellos, a estos últimos, hay que decirle que les queda mucho por delante, varias décadas todavía, así que la preocupación debería tender a ser menor. No así en el caso de las personas que ya están próximas a jubilar, porque efectivamente ven que sus fondos han caído de manera histórica. ¿Por qué histórica? Y vamos a ver nuestra gráfica que da cuenta de lo siguiente, cómo solamente durante esta la rentabilidad acumulada al mes. Solamente el mes de enero registra cifras positivas porque después se viene acumulando todo lo que ustedes están observando con respecto a las caídas y termina junio, este primer semestre histórico en la creación de los multifondos con un descenso de 10.4%, y eso la verdad es muy potente. Las razones, bien, hay varias, Polo, pero las principales son: el retiro de fondos significó que las AFP tuvieran que salir a vender muchos de los instrumentos financieros que están en el Fondo E, que es la renta fija local, bono de empresa, bono de Estado. Eso produce obviamente una baja en los precios y implica un alza en la tasa de interés. Es todo lo contrario. Es algo técnico, pero lo importante acá es entender esto. Cuando se sale a vender, cuando bajan los precios de esos instrumentos, la tasa de interés sube y eso incide en la rentabilidad. Muy por el contrario, si no se sale a vender y los precios, si no hay oferta, mayor oferta, el precio baja y la tasa de interés sube. Entonces, eso es lo que ocurre con respecto a aquello. Y también, en Polo, con respecto a las ayudas que hay con los bonos, con el IFE, eso ha hecho subir la inflación y las tasas de interés también repercuten en esa rentabilidad de los instrumentos que son en renta fija. Y por último, también una inflación a nivel mundial, pero también, y no es menos cierto, y no solamente acá, en cualquier proceso, la incertidumbre política ante un cambio siempre produce un alza en las tasas de interés, insistimos, no solo por el proceso que estamos viviendo acá, sino también esto a nivel mundial, cada vez que se produce un cambio de gobierno o un proceso político dentro del país. Esto se había anunciado con respecto al tema específicamente de los retiros, se dijo que iba a tener un efecto, ¿no es cierto?, notorio en la rentabilidad, particularmente de los fondos menos riesgosos. Recuerdo una discusión entre Evelyn Matthei y Jimena Rincón al respecto, en que Evelyn Matthei decía, advertía, esto va a tener un impacto muy fuerte. Y se sabía, y por eso llama la atención que hoy día, claro, se esté cuestionando el porqué o a la autoridad misma del por qué produce esto, si efectivamente funciona el sistema así, son las consecuencias que se podían proyectar con respecto a eso. Y no solamente al E, sino también al D, que ha caído sobre un 7%, que también es una cifra importante. Ahora, mucha gente se preguntará, estoy a punto de jubilar, ¿qué hago? ¿Retraso? No es llegar y obviamente decir, ¿sabe qué? Retrase, que sería lo ideal. Mucha gente que necesita esa mensualidad, mucha gente que quiere retirarse. Ahora bien, lo recomendable acá, y lo ha dicho la autoridad, es que inicien el proceso efectivamente, porque cuando uno se va a pensionar, tanto por renta vitalicia como por retiro programado, se hace un cálculo con respecto al monto de pensión más una tasa de interés que se le aplica al momento de este retiro. Y esa tasa de interés ha subido desde febrero de 2020 al día de hoy de manera relevante, y eso ha logrado equilibrar ciertamente estos descensos importantes. Entonces, la recomendación acá es que se inicie el proceso y vea el monto final y ahí tome una decisión. No se quede solamente con esto, porque ese incremento en las tasas de interés también, ya lo decíamos, puede ayudar a paliar las consecuencias de descensos importantes que se están viviendo y que se proyecta también por lo que se está mencionando con la posibilidad un cuarto retiro que ha tomado de nuevo ahí la palestra en el tapete de la actualidad, puede generar también alguna incidencia no tan grave como la que hemos visto, pero hasta el momento podría también mantenerse aquello. Se habla incluso de la creación de un fondo adicional, ¿no? Un fondo F para asegurar y que no tenga rentabilidad. La verdad es que ha sido bien cuestionado por la industria, se pierde un poquito el sentido de cómo funciona el sistema, y la verdad es que no hay muchos adherentes a aquello en relación a eso.